Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo al Corral de la Pacheca en Madrid, donde emitimos el programa Cantares. En el mundo del espectáculo, en el mundo de los cantares, como en cualquier otro mundo, hay figuras que destacan, que ocupan lugares de privilegio, lugares de fama, lugares de halagos, de aplausos y de gloria. Son las llamadas figuras o vedettes. Pero en cambio, también hay otros que por motivos que sean, no llegan a destacar de la forma que ellos merecen y necesitan. Son ese ejército de pseudo desconocidos, divorciados de los medios de comunicación, de la prensa, de la radio, de la televisión, que forman cientos de ellos, que cantan, que recorren los caminos de España cantando y que no encuentran esa fama y esa gloria a la que muchos de ellos son merecedores. Ese es el caso de los tres artistas que esta noche os presentamos. Son dos tonos. Llévame, capitán, a un puerto de Andalucía. Llévame, que en aquella tierra están tesoros y alegría. No me llenen de dinero, cambia el rumbo, no lo quiero. Basta ya de tu rata, de España. No ves que me desespero. Porque una noche de mayo, rumbo a España, sopa mía, me bailó con los soleares, me cantó con alegría. Y acabaron sus pesares, y ya no me repetía. Llévame, capitán, a un puerto de Andalucía. Llévame, que en aquella tierra están tesoros y alegría. No me llenen de dinero, cambia el rumbo, no lo quiero. Emi Bonilla. Emi Bonilla es un cancionero clásico, un cancionero que nació en Peñarroya, de la provincia de Córdoba,
y malagueño de adopción. Hoy nos trae el recuerdo de una canción inolvidable que cantó allá por la década de los 50 Manolo Caracol y que se lo bailaba una muchacha morena que se llamaba Lola Flores. Aquella canción era La Salvadora. Mercedes Cubero, una belleza sevillana, una tonadillera nacida en Sevilla, que es bastante conocida en Andalucía, ha ganado premios en diferentes concursos, canta muy bien a la guitarra, ha hecho algunos discos y su nombre empieza a sonar con fuerza.
Hoy la tenemos también aquí con nosotros. Adelante, Mercedes Cubero. Cuando un toro perdonado vuelve a su ganadería, si el ganadero cantara, seguro le cantaría. Yo bien sabía, torito, torito, yo bien sabía que al portarte tan seguro que aquel torito al ganar cantará. No es que el perdón yo pedía portándome tan cabal, no es que el perdón yo podía, es que pensé que tenía muchas vacas que rumbar en el campo todavía. Cuando un toro perdonado vuelve a su ganadería, si el ganadero cantara, seguro le cantaría. Yo te llevé hacia la muerte y tú la gloria me das. O de los toros valientes que devuelven bien por más, bien por más. Y si los toros hablaran, seguro que aquel torito al ganar cantará. Yo la gloria conseguí peleando bravamente. Yo la para ti.
Bueno, ya mataste el primer toro. Y ahora preparas para matar el segundo, ¿no? Digo, ¿y de los de Miura? Porque es que además vas preparado para matar un toro de festival, ¿no? Pues sí. A ver si te has matado de toro. Te has matado de toro caro. De los caros, de los que ya casi no se ven en las plazas. ¿Cuántos años llevas cantando, pastora? Muchísimos. Llevo muchísimos años. Pero yo te diré que empecé no con 8, pero con 16 años. En Málaga, con Pepe Marchena. Ah, ¿no pensaste en Córdoba, en la ciudad donde tú naciste? No, profesionalmente fue en Málaga. Pastora, ¿por qué no has llegado, después de tantos años cantando, por qué no has llegado a ser esa primerísima figura que tú seguro soñabas con ser? Sí. Bueno, yo te explicaré. De esto teníamos que hablar mucho, pero te diré una sola cosa. Me faltan tres cosas. Promoción, dinero, un señor que me apoye, o una señora, es igual, y una publicidad grandísima, porque lo demás lo reúno todo. Pues te falta todo, hija. Te falta, si te falta promoción, te falta ayuda, te falta dinero, lo único que tienes es garganta, ¿verdad? Garganta. Que yo creo que es lo único que hace falta para de verdad triunfar, ¿verdad? Pues sí, es lo único que hace falta. Pastora, te ha sido muy dura la vida, te ha sido muy dura la vida como tonadillera. Muy dura, muy dura. Lo peor de este mundo. Es muy dura. Has andado mucho por esos pueblos de Dios, ¿verdad, hija? He andado más y he recorrido más los pueblos que la Virgen de Fátima. ¿Cuántas veces has salido corriendo de los hoteles para no pagar? De verdad, no, esto es porque no te han pagado a ti, claro. Bueno, no, a ese extremo no he llegado. No. Porque yo cuando no he tenido dinero no me he ido a un hotel, me he ido a una fondita. ¿Tú crees, pastora, que todas las que están arriba, todas las primerísimas figuras, lo merecen? Ni hablar. ¿No? Ni hablar. Y tú eres muy pillín, porque tú lo sabes lo mismo que yo. Yo no tengo derecho a saberlo. Yo creo que toda la que está arriba tiene que ser. Es por algo, ¿no? ¿O no? Sí, ya lo creo, porque eso es lo que me falta a mí. Ellas tienen dinero, ellas tienen una mano que la apoyen, ellas tienen una publicidad y una cosa y un manejo y una disposición que una no lo tiene. Y nada más. Le quitas eso y ya está. Tres perras. Entonces, te voy a preguntar una cosa. ¿Quién es para ti la mejor tonadillera? Hombre. Tu ídolo. Hombre. Respeto. Respeto, señor. La mejor de España, doña Concha Piqué. Y que le quiten lo bailado. ¿Sí? Nada más. Bueno, ¿y la peor? Uy, la peor. Hay muchas, madre mía de mi alma. ¿Qué cosas dices, por Dios? Hay muchas. Pero, hombre, no te las voy a nombrar porque eso sería un escándalo. Sería un escándalo morrocotudo. ¿Te pesa a ti, pastora, haberte dedicado toda la vida a la canción? ¿Te pesa? No, qué va. 100 años que viviera, 100 años yo sería cancionerista andaluza. ¿Tú sabes la alegría y la satisfacción que es de subir a un escenario de un pueblecito, que la gente te se ponga de pie? Son los más grandes del mundo, hombre. Sin tener publicidad. ¿Tú estás casada? Digo, hasta los huesos. ¿Tienes hijos? Uno. No te voy a preguntar la edad que tiene tu hijo, ¿verdad? No, me lo digas. ¿Para qué te lo voy a preguntar? Es igual, que a la gente no le interesa. ¿Cuántas veces has actuado en televisión española? ¡Ay, qué gracia! ¡Qué oportunidad más grande es esta! La primera vez, y gracias a Cantares. Que tiene esto que durar toda la vida, hombre. Porque hay muchas como yo por ahí también, para que tú las descubras. ¿Qué estás sintiendo tú esta noche? ¿Qué estás sintiendo esta noche al actuar aquí ante televisión y en nuestro programa? ¿Qué estás sintiendo? Siento una alegría inmensa. Un placer que es, no se puede escribir, no se puede decir. Yo soy solo cantante, no soy parlanchina, no sé hablar bien. Todo lo que digo lo expreso con mi cante. Pero siento en lo más profundo de mi corazón, porque esta noche aquí en Cantares me ve toda España, gracias a Cantares. Pastora, que Dios te oiga y que esta actuación tuya de esta noche te sirva en tu carrera artística. Y te dé mucha suerte. Gracias a ti. Tierra lejana, volvés tu cara morena. Vengo de tierra lejana,
viento, porque este querer no se fía ni del viento, no se fía ni del viento. Si hay mi trinidad, que quiero ser el lucero que guíe tu pensamiento, porque este querer primero vigile tu pensamiento, vigile tu pensamiento. Que repiquen las campanas Vamos a empezar, Emi, por hacer un pequeño historial de tu vida, ¿eh? De acuerdo. Tú naces en Peñarroya. Sí, provincia de Córdoba, un pueblo minero muy bonito y, en fin, lo quiero porque nací de allí. Después te vas a Cádiz. Sí, me trasladan a Cádiz la familia y vivimos mucho tiempo allí. Nacen también hermanas nuevas mías, en fin, un poquito en Cádiz también. Cádiz también, Cádiz la salinera. Divino. ¿Y te vas a Málaga? Después ya nos marchamos a Málaga, bueno, me marcho. Porque la hice yo la carrera solo y, en fin, en Málaga pues tengo ahora ya la casa. Y... O sea, sé que tú no te quieres separar nunca del Mediterráneo, ¿verdad? No, porque oye, hay una cosa que todo el mundo creo que le gusta, su país, su costumbre, pero sin dejar siempre de visitar todo, por ejemplo, como ahora en Madrid. ¿Cuántos discos has hecho en tu vida? Bueno, discos, contarlo hace feo, porque uno puede tener, decir, uy, yo no los cuento porque son pocos. Otro, yo lo cuento, puedo decir con orgullo que son muchos, Laure. Muchos. Muchos. Y habiendo tú grabado tantos discos, ¿a qué achacas el no ser una primerísima figura? Perdón, una primerísima figura, ¿sabes lo que yo te quiero decir? Una sí, figura que esté en candelero todo. Sí, sí. ¿Por qué? Pues mira, francamente, creo que es una cosa que no hace falta decirla, porque todo el mundo lo sabe, especialmente tú, de que como no promocionen las casas de discos al artista, ahora mismo empieza a buscar discos como yo estaba buscándolo y ha sido difícil encontrarlo. O sea, la prueba está que es la casa la que no te lo promociona y no te la hace publicidad. ¿Y no será cierto, oye, que las casas de disco no promocionan a los artistas que no venden? Bueno, eso había que verlo. Eso había que verlo. Lo que pasa es que no los ponen a la venta o es que no los quieren hacer, pero eso había que verlo. Yo haría una prueba conmigo mismo. Ahora estoy en Madrid actuando y podían aprovecharse. Y entonces vería la casa si vendía disco, ¿no? Porque es que no lo sacan. Ahora que me hablas de que tú actúas en Madrid, ¿por qué
tú no te has presentado en Madrid como primerísima figura con tantos años como lleva, en un espectáculo propio y en un teatro de primera categoría? Bueno, francamente mi deseo sería ese. Pero yo soy un artista y una persona que comprende las cosas. Si yo no tengo, francamente, todavía un nombre para presentarme en Madrid con un propio espectáculo mío, pues puedo decir que sí me presento en Madrid en una sala muy conocida en Madrid, muy buena. Y yo creo que un artista cuando se ha tirado allí, pues no 15 días, sino un año, es que el público le ha agradado. O sea que esa ha sido mi presentación en Madrid. Y estoy muy orgulloso. ¿Qué te falta a ti, Emi, para ser una primerísima figura, honestamente? Pues mira, honestamente, trabajar trabajo mucho, Lauren. Si fuera por eso, yo ya hubiera llegado. Trabajar no paro. Pero me hace falta una persona que se fije en mí. Y a ver si ahora, aprovechando este programa que estáis ustedes haciendo, que quita el sentido, la prueba está que, mira, ya me has dado una oportunidad que yo creía que no iba a tener en mi vida. Entonces, a ver si ahora esta persona que me está viendo me sabe coger y me sabe pulimentar. Decir, hay un diamante o un brillante, vamos a pulirlo. Creo que tendría mucha suerte en cogerme. Espero que sea alguno de ustedes. ¿Tú, Emi, cantas por dinero o cantas por afición? Bueno, canto por afición, que quita sentido. La prueba está que donde actúo siempre me paso de la hora. Eso no lo puedo remediar. Pero, hombre, por el dinero es mi trabajo. O sea que busco también un poquito eso. ¿Piensa retirarte tú solito o que te retire el público a Silvio Limpio? Ay, no, retirarme yo solito sería divino. Por lo pronto quedaría un recuerdo, quedaría en el público, oye, el artista tal, cómo se retiró a tiempo y qué bonito, y que, oye, pues yo te conservo disco de él, pues yo los pongo, pues mira, pues está vivo. Eso es más bonito. ¿Te consideras semi frustrado como artista? Tú que es un hombre que, ¿cuántos años luchando? Bueno, yo creo que desde los 14 años. ¿Y no estás frustrado de no haber llegado a ese...? Lleva razón. Honestamente, dímelo. Sí, honestamente no estoy frustrado como artista consagrado todavía. No porque no luche, Laure, ya te lo he dicho anteriormente, lucho todo lo posible. Pero espero de triunfar y luchar. Por eso te voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Solamente llegar a que el público me comprenda como una primera figura. No quiero más. Sino decir, vamos a ver a Emi porque nos llena con su cante, y vamos a ver a Emi porque nos llega con su arte, y vamos a ver a Emi porque nos gusta. Solamente con eso ya me conformaría. Dime, ¿qué es para ti, Emi, la canción española? Bueno, para mí la canción española es saber cantar con voz, con estilo y sobre todo con fuego. La luna te besa, tu lágrima pura, como una promesa ante buenaventura. La niña de fuego te llama lente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu curupa se incline a beber. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. La salvación.
Soy un hombre bueno que te compadece. Anda. Y vente conmigo. Ay, 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 ay. Gracias de todo corazón, porque en verdad este programa, ya son muchos los artistas que lo han dicho, pero sí nos vemos obligados a decirlo nosotros, porque ya un artista consagrado es muy fácil decir gracias cantare, ellos ya lo tienen todo hecho, nosotros nos queda mucho. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, y a la orquesta, y a todos los componentes, por favor. ¿Tú te consideras, Mercedes, una mujer guapa? Mira, se lo voy a preguntar a mi padre. ¿Cómo tu padre? ¿Y tu padre qué tiene que ver con la belleza tuya? Porque somos dos gotitas de agua. Si él se considera guapo, yo también. Tengo entendido, Mercedes, de que tú has ganado bastantes concursos de cante en Andalucía, ¿no? Sí, lo he ganado por derecho, ¿comprende? Por derecho. Por derecho. Por derecho y a lo bajo, ¿no? Derecho y a lo bajo, eso. ¿Y qué concursos eran esos, Mercedes? Pues de saeta en Sevilla, en Paterna de la Ribera, el de la Petenera, y de cantes de Levante en Fuengirola. Y muchos más, pero vamos, ya no... ¿Qué es para ti más difícil, cantar a guitarra o cantar a orquesta? Hombre, para mí y para todo el mundo creo que a guitarra el flamenco es más difícil que cantar a orquesta. Todos los artistas tenemos un ídolo, porque tú cuando eras pequeña verías cantar a alguien que te inspiraría para tú querer ser cantante. ¿Tu ídolo quién ha sido? Bueno, mi ídolo nunca la he visto trabajar porque se retiró cuando yo era muy pequeñita y no pude verla, que es doña Concha Piqué, es mi ídolo. Mi padre me lo ha dicho los maestros, Solano, Rafael de León, todos me han dicho que eso ha sido una cosa fuera de serie. Y entonces yo lo creo así. Incluso por los discos, al escucharla, creo que es así. ¿Tu padre también cantaba, Mercedes? Sí, como los propios ángeles. Tú tienes voz, sí. Tienes figura. Sí. ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué no has llegado arriba? Porque no me han ayudado. Porque, por desgracia, todas las personas que he encontrado en mi camino no han mirado al artista, han mirado a la mujer. Y entonces yo creo que de artista lo que vale es mi garganta, mi físico. En la canción... andaluza, sí. Porque tú haces canción andaluza, porque tú cantas mucha guitarra. Sí. Tú tienes enemigas, ¿no? ¿Tú tienes enemigas en la canción o no las tienes? Más enemiga que botellines, pero vamos, no le doy importancia. Me acuerdo más de mis amigas. ¿Tú me puedes dar nombre de amigas y de enemigas? No. No, de amigas te lo digo todo. Sí. Pero de enemiga no te la puedo decir, porque si no, imagínate tú la que se puede formar. ¿Por qué tú, cantando tanto, no te has presentado en Madrid? ¿Es que tú tienes miedo de presentarte en Madrid o respeto? ¿Qué es lo que te pasa? Mira, Laura, la primera vez que yo me presenté a televisión era en el concurso de Salto a la Fama, que por cierto tuve que decir que tenía menos edad porque siempre he sido una mujer española muy bien hecha, muy grandota. Y entonces tropecé con una persona que no se merecía ni de llevar el nombre de hombre. Entonces aquello me... Sí, sí. Se pasó un poquito. Entonces yo era una niña con 14 años y aquello me destrozó. Entonces me fui a Sevilla y como soy de familia humilde, me tuve que poner
a ponerme a trabajar en una confitería tordilla llena mosca. No hay derecho, ¿no? Pero la vida es así. ¿Qué te gustaría hacer, Mercedes, que no has hecho todavía? ¿Qué te gustaría hacer? Una película, oye, que nunca he hecho una película. Bueno, pero antes de hacer teatro, ¿hacer película? Hombre, teatro y cine, que eso nunca lo he hecho. Bueno, teatro, te advierto que cuando chiquitita en el colegio y eso, he hecho yo mis pinitos. ¿Pero tú te consideras que tú puedes ser una buena actriz para hacer una película? Hombre, así de lenguaje no estoy muy bien. Aunque hoy no hace mucha falta ser gran actriz para hacer película, ¿verdad? Que va, hoy teniendo buenas hechuras y buen perfil, te contratan, fíjate. Entonces, ¿sí que tú por hacer una película serías capaz de desnudarte? Ah, de eso ni mi hijita. Estoy sufriendo porque todavía no me he terminado de vestir. ¿Estás tú aquí echándome la ojeada en el hombro? No, yo no te miro. ¿Estás casada? Sí, mi arma. ¿Y tienes hijos? Dos niños. Una niña, Merchi, que es una maravilla, y un niño Baldomero, que no te digo nada. ¿Cambiarías tu matrimonio, de verdad, honestamente? ¿Cambiarías tu matrimonio por tener un éxito definitivo en tu carrera artística? No. No lo cambiaría. Además, creo yo que mi matrimonio no lo tengo que meterlo por medio para tener un éxito. Bueno, pero yo te digo, o matrimonio o primerísima figura. Nada, mi casa, frega los platos. Pues entonces, ¿qué haces aquí, Mercedes? Pero que no, yo tengo que triunfar sin dejar a mi marido. Ah, bueno, porque no te han puesto las dos opciones esas, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué vas a cantar ahora? Malena. ¿Malena? Una bulería. Pues vamos a oírtela. Vamos a ver. Como una brasa, es tanto peina que peina, siente una voz a su espalda, huele tu cuerpo de trigo, a romero y alba. Mientras los brazos de un hombre en vilo la levantada, unos labios en su oído, muy bajito. Yo quiero volverte loca, quemando tu corazón, y achicharrarte la boca con un beso de pasión. Malena, Malena, no quiero que por mí llores y llores con pena. Eres un jardín de flores, gitana, gitana de piel morena. Malena, Malena, Malena. Se alejó la caravana, las ruedas del carro matoma, machacan la tierra parda. Malena va caminando y va sin decir palabra. Lleva su boca de lumbre por un beso amor basado. Huele en su muslo desnudo a espiga recién cortada. En agua con volante de sangre lleva manchada. Malena, de mis amores, amores, Malena, eres un jardín de flores, gitana, gitana de piel morena. Malena, Malena, yo quiero volverte loca, quemando tu corazón, y achicharrarte la boca con un beso de pasión. Malena, Malena.
quiero que por mí llores y llores con pena. Eres un jardín de flores, gitana, gitana de piel morena. Malena, 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 de mis amores, malena. Yo quiero volverte loca, quemando tu corazón, y achicharrarte la boca con un beso de pasión. Malena, malena, no quiero que por mí llores y llores con pena.